Anunciamos a los 2 millones de hogares que hacen parte del programa de devolución del IVA que a partir de este sábado 2 de abril y hasta el 17 de abril estará disponible la transferencia monetaria de este programa. El Gobierno Nacional ha dispuesto para ello más de 195 mil millones de pesos con el fin de garantizar los recursos para esta población para que los beneficiarios puedan acceder a este incentivo. Recuerde que cada hogar beneficiario podrá reclamar 80 mil pesos correspondientes al pago del ciclo 8. El retiro y la transferencia podrá hacerse en los más de 30 mil puntos de los operadores de Supergiros y sus aliados encargados de la entrega del subsidio en el 100% de los municipios del país. Devolución del IVA es una medida que implementó el gobierno del presidente Duque para aliviar las cargas económicas de la población en condición de vulnerabilidad con el objetivo de avanzar hacia un país más justo y más equitativo. Es con hechos. Devolución del IVA. Prosperidad Social anuncia inicio de pagos del octavo ciclo. A partir de este sábado 2 de abril hasta el 17 del mismo mes, estará disponible la transferencia monetaria del programa Devolución del IVA para 2 millones de hogares beneficiarios, quienes podrán reclamar 80 mil pesos correspondientes al octavo ciclo de pagos. En esta Semana Santa, las jornadas de cobro se extenderán un día más para los 2 millones de hogares beneficiarios de este incentivo. El Gobierno Nacional ha dispuesto más de 195 mil millones de pesos con el fin de garantizar los recursos a esta población, dijo Pierre García, director encargado de Prosperidad Social. Los beneficiarios deben reportar las novedades de traslado de municipio a través de los enlaces municipales. En el caso de Bogotá, en un punto Red CADE o Super CADE o a través de la línea oficial de WhatsApp 318-806-7329. También debe tener en cuenta que las novedades que se generen durante el actual ciclo del programa serán aplicadas para el próximo. El retiro de las transferencias se podrá hacer a través de los más de 30 mil puntos del operador Supergiros y aliados encargados de la entrega del subsidio en todos los municipios del país. Durante los días feriados de la Semana Mayor se han dispuesto los puntos de pagos para garantizar la entrega oportuna del incentivo.